¿Cómo están los Todos Bienvenidos a otro video más para el canal. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con lo que es pues, un video más de lo que es Guía de Plaga. En esta ocasión les voy a traer lo que es la Vía de la Propagación, ya que bueno, hace una semanita, si mal no estoy, una o dos, un par de semanas, pues desbloqueo lo que es completamente lo, la Vía de la Plaga. ¿Qué se necesita para desbloquear la Plaga eh, o la Vía de la Propagación, perdonen? Pues la Vía de la Propagación se desbloquea tras completar todo lo que ven acá en el tema de la Plaga. Una vez entramos en el modo de juego, como les acabo de mostrar. Pues, el universo simulado a La Plaga, nos dirigimos a La Plaga. Y en esta parte tendríamos que desbloquear absolutamente todo lo que son estas microhistorias que, pues, en este mismo modo de juego, pues, nos estarían desbloqueando. ¿Cómo se consiguen? Pues, literalmente, cuando estemos nosotros eh, avanzando en lo que es en la historia, como tal, o sea, mientras estemos haciendo, mientras juguemos de manera cotidiana, van a aparecer esas especies de diálogos en los cuales eh, nosotros vamos a poder ingresar siempre y cuando consigamos cierto límite de lo que es justamente aquí rastros de audiencia. Cuando nosotros consigamos cierto límite, lo he dicho, de rastros de audiencia, se van a desbloquear una secuencia de historia en la cual pues, podremos nosotros estar pues hablando con lo que es justamente la, el idolón, si me lo estoy, de la propia vía. Entonces, tal cual, una vez que creo que más o menos todo lo desbloqueamos a nivel eh, mentiría, pero creo que es a partir del 8 o 10, no recuerdo muy bien, pero es, no es tan difícil, de verdad, desbloquear lo que es la propagación. Así que eso sería lo único que tendríamos que tener en consideración. Y sin más. ¿Cómo desbloquear, pues, eh, respectivamente todas las demás vías? Es muy fácil, únicamente, si ahorita estás empezando, porque he visto ahí algunos comentarios que hay gente nueva, sobre todo en los directos también hay gente nueva. Pues, tal cual, eh, para desbloquear lo que son las vías, tenemos que nosotros ir haciendo, pues, caminos de andavio. Estos caminos de andavías, como pueden ver, andavía, andavio, me equivoqué, de andavías. Eh, básicamente son unas pequeñas misiones que nosotros salir ir jugando de manera normal debería estar saltando. Si nosotros quisiéramos pues centrarnos un poco a esto, lo mejor es siempre buscar la dificultad más baja que nos requiera. Para tal cual no estresarnos y no complicarnos, no sean como yo medio pendejos que se, se metieron a hacer pues lo, lo, lo fácil entre comillas, la dificultad 5. Eh, lo conseguí. Algunos sí, otros no. No lo hagan, son, sea pendejada. Y bueno, finalmente lo que respecta de aquí, ya no me he puesto a pues la verdad centrarme a hacerlo porque... Bueno, eh, son recompensas, sí, 20, 20, 20, 20, aquí tenemos 100, 120. Pero bueno, eso ya lo tendré para hacer. De hecho, tengo toda la vida para hacer esto, ya que es un modo permanente. Entonces, nada que ver. Lo único que también, pues mencionarles es básicamente cómo desbloqueamos estos que ven aquí. Los caminos de navidades, pues doraditos. Muy fácil. Nosotros, muy aparte de lo que estemos haciendo, pues jugando. Eh, como les digo, hay unos diálogos que nosotros nos permiten elegir, pues, de qué manera responder. Eh, a veces aparecen los diálogos detrás de fondo, eh, así medio difuminado, el símbolo de las vías. Lo que tendríamos que hacer en esos diálogos es justamente seleccionar respuestas de la vía que nosotros quisiéramos desbloquear. Pues su respectivo camino de andavía específico. Como pueden ver acá, al menos en el tema de la abundancia, nos pide ah, 20 lecciones de la abundancia. A lo que hace referencia, a lo que yo acabo de elegir. Tenemos que responder 20 veces. En cualquier. No tienen que ser seguidas. Pueden ser 20 veces. Eh, una vez abundancia. La otra resulta La otra pam. No pum, 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 importa el orden. Mientras que 20 veces en total lo hayas logrado responder. Con una, una respuesta de la abundancia. Pues se te va a desbloquear esto. Que ya ven que es más 4. En lo que es justamente. En abundancia. Y bueno, unas recompensas es que no vienen nada mal. Lo mismo pasa con todas las demás vías. Tema de la conservación. Yo aún no me paso lo que es el universo simulado con conservación. Y ya ven que lo puedo desbloquear perfectamente. El universo simulado 5, a eso me hago referencia. Tampoco lo he pasado con lo que es la abundancia. Y por aquí arriba creo que tampoco he desbloqueado más. Porque siempre elijo pues, medio al azar. Literalmente. Fácil por aquí debo tener un avance, yo que sé. De 16, 9. 19. Y por ahí debo estar a punto de algunos y que otros. Pero bueno. No me he matado. No me he comido la cabeza tratando de pasarme esto. Aunque quizá ahora último, pues me centre literalmente a terminarlo por completo. Para que como tal. Ya saben que la siguiente versión. Bueno, no, la siguiente no. La siguiente parte de esta 1.4. Si viene lo que es. Eh, lo que era, ¿cómo se llama? El universo simulado, eh, el universo infinito Que básicamente es, literalmente, matarte, es ¿eh? Anda, peleate hasta donde puedas Pero bueno, sé que la introducción ha sido media larga Pero espero que sus o sea, más que nada sus dudas sean resueltas, al menos con esta parte de la guía Que eh, bueno, tal cual, vamos directamente Tema de la plaga, voy a tratar de pasarlo con este equipo que van a ver por acá Sin cele, vamos a estar usando el título 9 Ya que bueno, el tema de la propagación lo que hace siempre... Me confundo entre plaga y propagación, perdón. ¿eh? Pero bueno, el tema de la vía de la propagación lo que hace es potenciar los ataques básicos y nos meten en un estado pues, potenciado que se llama, creo... Eh, aquí van a ver. Eh, metamorfosis. Metamorfosis. Se llama el estado que potencia justamente a nuestro usuario que nosotros vamos a bufar. No es una vía que el de presión de R Inflinja daños en los amigos, sino es un bufo a algún aliado que nosotros seleccionemos. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Estos serían los efectos que poco a poco, pues la verdad que más que yo explicárselos, quería, quisiera que lo lean, pero el más importante que hay que tener en cuenta es el dorado. El dorado en esta ocasión es de los más importante porque qué va a hacer? Va directamente a permitirnos de, de la sea la posición que sea en donde estemos, si hemos jugado solo una vez, permitirnos ir directamente al boss final de la sala. O al sea, el boss final de la sala, no. De todo lo que es el camino, al final, contra el boss, contra directamente eh, lo que toque. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, todo lo que sea en el camino que por atrás haya estado. Si hay lo dicho, pues eventos de jefe, de jefe de enjambre, todo lo que tenga que ver con enjambre. Todo lo que tengo por atrás, por cada zona, nos va a estar dando una bendición de la vía de la propagación. Entonces, esta vía como tal es muy rápida. No sé si vaya a salir hoy un speedrun, literalmente, por eso es que me tomó la molestia de explicar esas pequeñas cosas al principio pero bueno la primera vez que probé la propagación, literalmente fue la vez que más rápido hice universo simulado en directo fue un speedrun, pero bueno, hay ocasiones en las que no pasa no tienes tanta suerte entonces no se sabe, porque ya saben que bueno, esto siempre lo trato en directo y aquí ven un poco lo que es la metamorfosis que les menciono, ¿no? ya pueden ver lo que hacen, en este caso adelantamos la acción hay uno de por aquí que nos permite adelantar la acción del que estemos bufándole y bueno, nos da cositas. A tener en consideración que nosotros hacemos resonancia con lo que es conservación y destrucción. Así que, ojito, aquí lo más importante sería, sería tener lo de la vía de la destrucción. Ya que bueno, lo de la resonancia de conserva no es malo, es un escudo. Pero lo que queremos nosotros es, si es que tenemos pues menos vida, simplemente tener más chance de recibir más puntos de habilidad. Aunque bueno, ambos no vienen mal. Ya veremos lo que sale finalmente. Porque de las mejores cosas para hacer eh, combinación con propagación es cacería. Ya que tal cual. Adelantar la acción a cada rato con propagación nos va a venir bastante bien. Bueno, con la cacería. Y explotar el daño que nos da la propagación es bastante fuerte. Ya saben que lo de siempre. Tema de lo que he dicho en las otras guías. Lo mejor que podemos tener nosotros para supervivencia del equipo. Es el tema de el de destrucción. Que nos permite repartir el daño. Y sobre todo poder potenciarlo para reducir el daño que recibamos. Tema de, de abundancia de tener como se llama, el de si tenemos la vida máxima, pues no nos bajen tanto. El, que el de conservación también que nos da un escudito el iniciar, para tener pues por ahí chances, perdonen, de que nos salga. El de si nosotros tenemos como se llama un escudo encima, también se nos reduzca más daño. Entonces, todo ese tipo de cosas nos viene bastante bien por el, lo que le digo, la supervivencia. Así que, tal cual. Cositas que nos den defensa, ojo, tampoco nos viene nada mal, ya que defensa simplemente es reducir más daño. Y bueno. Un poco de suerte. Tenemos por aquí. Eh, si tienen la chance de obtener esto, lo mejor que le pueden dar eh, es uno. El de recibir pues más puntos de habilidad básica. Pero puede que no. Porque a veces, si es que con suerte no salen las cosas, nos van a sobrar puntos. Entonces por ahí no. Quizá el que nos reduzca el daño para supervivencia. Nos viene bastante bien. Eh, el de restaurar la energía no viene nada mal. Aunque si tenemos suerte y nos sale el de Digo, el de cacería que nos recarga energía, ya no necesitaríamos este y bueno esto de una vez reparado el objeto general a puntos de vida del personaje bueno voy a elegir lo que es reducción de daño así que eso va a estar me va a venir perfecto para evitar morir de algún one shot o si nuestro aliado está muy dañado pues directamente intenta de explotar weón. Bueno. en este modo puedes explotar así que sin más ya saben que si hay cositas interesantes pues nos estaríamos viendo en un ratito voy a irme a lo que es contra el jefe final y bueno posiblemente el corte sea hasta el jefe final así que ahí Pongo pausa para que no sea como que un brutal un cambio, así que tal cual lo quito. nos vemos en un sentimento, literalmente. Ok. Algo importante de mencionar cuando estamos jugando con lo que es la plaga. Es que básicamente siempre seleccionemos de ser posible lo que son justamente los caminos o los, los pisos que puedan ser eh, de propagación. Bueno, de propagación, sí, de todo lo que tenga que ver con la plaga o propagación. Ya que como tal, ya saben que tras culminar uno de estos pisos nos van a dar siempre una vía una bendición de la vía de propagación entonces qué mejor que simplemente seguir ganando justamente bendiciones de la vía principal que podamos obtener ojo no menospreciar que nos puedan salir otras bendiciones porque por ejemplo algo que me acaba de pasar literalmente ahorita he tenido mucha suerte agradezco siempre grabar y que tenga buena suerte para que el video no sea un dolor pues es esto tal cual tenemos energía gracias a la vía de la cacería tengo por aquí temas si y peligro un poco mi vida pues recuperarla, no viene nada mal, ya saben que esto es de las bendiciones de, de destrucción que nos, a veces nos salvan la, literalmente la, el intento y bueno, luego también tuve más suerte de que la abundancia me diera justamente la chance de recuperar un punto de habilidad cada que curemos a algún aliado lo sé, literalmente fueron las tres primeras bendiciones que salieron y directamente me han dado la chance de, de poder jugarlas o sea, es brutal, bueno, brutal la suerte que he tenido, pero bueno, hace un rato ya no estaba jugando a la propagación, así que viene perfecto. O tenemos dos bendiciones o todos pierden y potencias una bendición al azar. Eh, no me vendría mal potenciar la de la energía, pero como es un poco al azar, preferiría tener dos bendiciones de una o dos estrellas. Así que vamos a elegir por acá. Vigilidad, reminiscencia, exultación. Vamos a ver si con chance, con un poquito de suerte nos dan algo de propagación. En mi ocasión, como yo tengo la vía de propagación ya desbloqueada, pues ya me empiezan a tocar lo que son bendiciones tanto en el universo simulado normal como en la plaga, justamente de lo que es propagación. Así que es algo bueno de desbloquear la vía de propagación, por eso lo hice el hincapié al principio para que ustedes puedan jugar esto ya sea en su modo normal o, o aquí en la plaga. Y bueno, tengo más suerte aún. Eh, bueno, no sé qué está pasando, espero que esto sea un buen augurio para al finalizar pues, tener la chance. De lo mejor que te puede salir, por si acaso, de estas cositas moradas, es justamente la de acá. El de que al elegir una zona que nosotros deseemos de batalla, ya sea de enjambre o evento de enjambre, pues todas las zonas adyacentes, o sea, todo su alrededor, se va a cambiar por zonas, ya sea de enjambre o, o de evento. Entonces, de evento de enjambre, perdón. Entonces, importantísimo, justamente, si es que podemos combinar eso. ¿A qué me hago, a qué hago énfasis? Justamente de que imaginémonos que me hubiera salido ese. Yo selecciono esta, esta baliza y toditas a su alrededor se volverían justamente lo que les digo de enjambre. Entonces si luego más adelante, por suerte, al moverme aquí, me dan luego la chance con el dado de poder recibir la dorada, pues absolutamente toditas, esta 1, 2, 3, 4, 5, me darían 5 bendiciones de justamente propagación y me iría directamente al final, permitiéndome ahorrar pues justamente puntos de la cuenta regresiva. Y impidiendo que pues llegue a esto una cuenta regresiva negativa. Y ya saben qué pasa cuando empieza a tener niveles, niveles negativos. Infligen más daño a los enemigos, se vuelven más rápidos. So, y eh, bueno, reciben menos daño. Y luego, bueno, ya a partir del nivel 21, se vuelven logos. Se vuelven loguitos, loguitos. Así que bueno, ya pueden ver que ahorita creo que tengo la chance de seleccionar una de las cosas y volverla. Si bueno estoy, o bueno, una al azar, perdón. Casté un intento, pero un clic no hay ningún problema. Y ya ven que aquí me salió un chanchito, bastante bueno, entonces voy a irme para allá. Ya saben, tratemos de agarrar siempre todo lo que son, pues la mayor cantidad de bendiciones. Sobre todo si en, que en esta ocasión justamente el chanchito, pues da aún más bendiciones. Creo que debería ser un corte, pero bueno, después de este evento hacemos el cortecito, ya que bueno, estaba aplicando un par de cosas. Eso sí, mmm, y potenciamos tres bendiciones al azar. Esto es muy bueno para lo que es obtener, eh, ¿cómo se llama? Obtener justamente créditos. De aquí. Fragmentos cómicos. Pero voy a elegir esta. Porque me gusta esta. Que se pueda potenciar. El de energía. Si es posible. El de energía. El de energía. Bien, si es posible. Porque ahora tengo permaulti prácticamente. Cada que mate un enemigo. O sí, sí. Cada que mate un enemigo. Entonces. Bastante bien. Poder partir con eso. Ya saben que en el tema de la plaga. Siempre van a estar pues lloviendo enemigos chiquitos. Los, los insectos literalmente se van a propagar muy rápido. Y tener esto, pues me viene bastante, bastante bien. Una baliza al azar, creo que es una... Va... Bueno, no importa. Aquí van a ver, de hecho. Confirmamos. Se genera una al azar. Terrible, eh? Terrible. Lo cambió el chanchito. No importa. Voy a subir aquí voy a bajar todo. Ya con fe, luego va haciendo trampa. Pues ya avanzó. Así que si van loquitos, vamos a irnos contra el boss final de esta parte. Y ya para la segunda, pues haré un poco lo mismo. Así que nos vemos. Y bueno. Nos encontramos ya justamente con digo, el jefe final de este piso. Y nos encontramos justamente en una elección muy fácil, ¿no? Debilidad de imaginaria teniendo nosotros a IL. Vamos de uno. Si tuviéramos a jing podríamos ir creo que cualquiera de las dos opciones. Espero que no se esté escuchando el martillazo de mi vecino, pero no hay ningún problema. Ya que, bueno, espero que no es se me escuche a mí más fuerte. Las dos técnicas respectivas. Y vamos de una. Eh, un poquito van a ver lo que me has estado saliendo. He obtenido lo que es justamente el que les mencionaba de tener un escudo al principio. No tengo manera de reducir el daño con lo que es un escudo puesto, pero de todas maneras me sigue gustando. Ya que me permite, como tal, pues, tener más. Hoy aquí me gasté un poco mi ulti. No importa. Me permite, me permite tener más sustain, un poquito más de. de fe. Solo puedo decir eso, un poquito más de fe. Vamos por acá. Y bueno, aquí van a ver un poquito lo que les digo de cuando mato a un enemigo. Recargo la energía al máximo. Mate a dos, lo sé, pero bueno, es lo que, que Es lo que hay. Golpeo por aquí. Creo que no le rompo aún la firmeza. Y no quiero recibir el golpe. Así que le rompo con el día de locha. Perfecto. Vamos por aquí. Como me sobran los puntos de habilidad. Gracias a lo que obtengo lo de locha. Pues me puedo permitir derrochar un poquito de puntos de habilidad. Ya pueden ver. No, dejo de obtener puntos de habilidad. Simplemente un delete. Y ahorita mismo, ya, ¿para qué mentirles? No sé de dónde carajo estoy sacando tanto punto de habilidad. No voy a mentir. Pero, Dios mío. Al fin pierdo punto de habilidad. Me estaba asustando, la verdad. No voy a mentir. Me estaba asustando de dónde carajo sacaba tanto punto. Creo que tengo el de si la habilidad. Que la habilidad básica no consume puntos de habilidad. Esta me puede... Tengo la chance de generar puntos de habilidad para mi equipo. Por eso tanto Locha como todas las habilidades de los soportes me generan habilidades, puntos de habilidades. Para el team. Porque tal cual pues no, no hacen daño, no infligen daño. Son bufos o healing. Ya ven lo importante que es tener pues eso de... Tener la chance de mitigar más daño. Es muy bueno, la verdad, muy bueno. Aquí, porque quiero curar a toda mi party. Malgasto la última de lucha. Todo con tal de ahorita, pues, estar curadito. Voy a curarme un poquito más, ya ve. Conservación, Mmm. Sospecho no es malo. La sospecha, ya saben, que hace que el daño que vayamos infligiéndole vaya aumentando. El tema es de que se puede disipar. Entonces, no quiero, no quiero. No quiero ponérselo, porque no tengo parte de alguien que aplique Dots. Por aquí, cuando recibe daño con el tiempo, no, no lo no tengo. Reroleamos, abundancia, reminiscencia, exultación. este no viene mal, ya que este abre la chance cuando el personaje recibe una curación. Ok, cualquiera de estos dos no está mal. Este abre la chance de infligir más daño con otras bendiciones de exultación. Mientras que este ahorita mismo me vendría nada mal. Porque tal cual es infligir más daño dependiendo de la cantidad de healing. Pero bueno, voy a elegir este porque te he dicho, me va a abrir un poco más. Eh, voy a elegir este perfectamente, el lacre de la destrucción. Y esto es un poquito lo que les hablaba al principio. De el tema de los diálogos. Como yo ya tengo de, de, ¿cómo se llama? de conservación. Voy a la, aunque ya he elegido esto alguna vez. Sé que me van a morder la mano. Pero bueno. Necesito, ¿cómo se llama? Elegir eso. Desafío de plano completado. Alas extendidas. Ya pueden ver un poquito ahí. Y bueno, tal cual. Es llenarse de bendiciones, agarrar con cabeza un poquito que juego tengo. Quizás si nos tocan muy buenas de una vía que no estamos haciendo resonancia con nuestra propia vía principal. No nos rente del todo. Sacar pues más tema por ejemplo, ahorita me salieron unas buenas de cacería. Pero dije, si no es dorado no lo necesito. Prefiero ganar una de destrucción. Que cuando yo ahorita elija más propagación. Pues efectivamente me va a salir más, más rentable. Aquí, pues, sin más. Voy a estar, como se llama, dándoles un pequeño corte, como les menciono. Y ya nos estaremos viendo, pues. Para el siguiente boss o cuando suceda algo, pues es nuevamente interesante. Y bueno, felizmente me ha salido lo que es justamente lo que le mencionaba: el de poder rodear, como pueden ver, todo lo que uno desee. Entonces, hay que considerar las cositas por acá. Pues ninguno. cualquiera de las opciones que agarren, como máximo voy a dar tres y como mínimo voy a dar dos opciones. Bueno. Pues voy a puedo seleccionar perfectamente la de aquí que me abriría tres. la de aquí que me abriría pues estas dos, la de aquí que ya me abriría tres. teniendo en cuenta que luego pisaría esta. Pero voy a hacer lo siguiente, creo que selecciono esta, me voy para arriba, hago trampa, hago trampa y me voy directamente los boss para que puedan ver qué pasaría, ¿no? Ya pueden ver todos los alrededor todito, así sea de la propia zona que podría haber sido evento vuestro, lo va a cambiar. Y bueno, me voy para arriba no pasa nada. Y ahora selecciono justamente. Después de superar este piso. El tema de la dorada. Ya volvemos justamente cuando pueda seleccionar lo que digo. O hacer trampa. Dependiendo si me sale con el dado o lo esfuerzo. Ya pues, pues estaríamos volviendo para el videito. Ahí no vemos. Pues no. No me salió lo que era el dorado. Así que voy a usar trampa. Voy a hacer trampa. Selecciono yo que a propósito me salga el dorado. Para que ustedes puedan ver tal cual que pasaría. Vámonos por acá. ¡Plin! Me empecé a dar una. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya vemos que hacemos resonancia. En esta ocasión de la resonancia, bueno, más que resonancia, perdón, podemos elegir, pues sí, formación de resonancia, está bien dicho. Eh, la resonancia que estaríamos asociando con la propia vía de propagación, para mí lo mejor siempre va a ser el tema de recuperar energía. Esta, esta me gusta mucho porque me permite expandirla más. Infligir daño y recuperar más energía es bastante buena. El de aquí también es muy bueno. En general, todos, de todos, todos, God. ¿Para qué mentir? El de aquí nos va a permitir obtener un escudo que va a mitigar mi daño y también, pues, hacer más daño con lo que es las esporas. Mientras que aquí me va a permitir tener, pues, un límite adicional, ¿no? Poder recuperar más energía. Y bueno, eh, ¿tengo las 21 cosas de propagación? No, no tengo aún todas las de propagación. Bueno, voy a elegir el tema de energía por elegir. No estoy seguro si me van a volver a dar. Pero bueno, vámonos por acá. Ven que directamente, pling, me esquipeo hasta el final. Y bueno, vámonos directamente con lo que es a por Gepard Va a ser muy tryhard porque no tengo como pueden. Porque no tengo como pueden ver puntos de técnica. Y, y para colmo he iniciado con el, con el incorrecto, pero bueno, no hay ningún problema. No hay nada. Que temer. Tengo mucho miedo. ¿Para qué mentirles? Perfectamente me puedo ir a la shit en este mismo intento. Esta es la ulti de Bronia. He utilizado una R si mal no estoy. Y si no, pues la uso ya. Potenciamos a L. Vieron que apareció el efecto de barrera. Ese efecto de barrera va a permitirme a mí. como se llama literalmente no recibir daño en el siguiente. En la siguiente vez que me lo inflinjan. Está bastante buena. Vemos un milloncito. El primer milloncito. Volvemos a jugar. Perfecto, matamos. No hay ningún problema. Podría volver a otear con IL. Pero voy a guardarme esa ultimate para después. Eh, ¿Exploto o no exploto? No, no exploto las esporas. Voy por aquí. Reciprocidad. No hay ningún problema. Ahora sí las exploto. Llevé en 88 acá. No es nada malo. Hagamos esto. volteo Dos, perfecto. Bling, vámonos contra la Gepard. Quiero que lo juegue, que invoque. A seleccionar. Perfecto, ya ven que IL no recibe daño y todos los demás sí, es por lo que les digo, la barrera. Perfecto. Ahí ya pueden ver que adelanto mi propio turno con lo que es la resonancia. Así que está perfecto. Vuelvo a adelantar mi propio turno. Tengo 5 de nuevo, así que puedo abusar de esto sin ningún problema. Maté. Pongo, se pone escudo, no hay ningún problema. Otra vez R. No quería presionar R, quería presionar, ¿cómo se llama? 4, pero el 4 está encima de la R en mi teclado, así que F. No hay ningún problema. Tengo el de abundancia de que si mi vida está al máximo, el daño que recibo se reduce. Un 36%, así bueno estoy. Así que de momento estamos muy de chill, ya pueden ver cuánto daño le estamos haciendo al pobre del Gepard. Así ya se ha puesto su escudo. Literalmente abusado. Es un abuso, es un abuso jugar con IL en este modo. Algo similar, no igual, obviamente no es va a ser igual, podríamos lograr hacer con lo que es King. King que tiene la misma capacidad, ya que básicamente juega un poquito parecido a lo que es la IL, ¿no? Estar emitiendo lo que es, ¿cómo se llama? Gastando puntos de habilidad con tal de potenciarse el ataque básico. Entonces, ojito a eso. Aquí, uff, creo que puedo adelantar por la R, perfecto. Quiero hacer esto. No sé si me conviene ya, la verdad. Porque luego va, ¿cómo se llama? A poner su escudo y de poner su escudo me va a cagar. Pero bueno, ya le cargué las esporas encima. Mi Fushuan, si no tuviera las cosas que tengo, se hubiera muerto. Tenganlo por hecho, que se hubiera muerto. Pero bueno, felizmente no logró morir. Está marcado el no hay ningún problema. Killing. Ok, juego. Simple el campo, no hay ningún problema. Ponteo. Ahora sí, tengo miedo, porque sí se puede lograr morir lo que es como se llama la fusión. Tengo bastante miedo. Pero bueno, con fe, siempre con fe. Un milloncito de nuevo. Bien, 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 bien. La Fushuan ya pueden ver. Si no tuviera las cosas que tengo, tengo inclusive de destrucción. De que entre menos vida tenga, más, me, más defensa tengo. Tengo cosas de ataque, pero no me puedo olvidar para nada, gente. No se pueden olvidar lo defensivo. Es imposible que puedas olvidarte. Bueno, dos millones. Vole, destruye ahí. Uf, tuve miedo. Porque, perfecto. Este podría servirme. Pero cuando el personaje derrota a un enemigo, su acción se adelanta. Este también es muy fuerte. Me hubiera gustado el de romper firmeza también se adelante. Pero mmm, este puede venir bien. Pero como no logre mejorarlo, se me puede complicar la cosa. Por cuestiones de grabarlo, ya sea si me lo paso o no, lo voy a usar. Y a esto sí mucha trampa. Ya esto sí ya, ya me abusé. Tengo el Odón 3 de Bronia, el Odón 2 de Bibi el Odón 1 de Locha y el Odón 1 de la Fushuan. Voy a elegir aquí destrucción porque ya les recuerdo que ya tengo la resonancia de andado vías con lo que es conservación, así que no me conviene. Vámonos por acá. Y bueno. Ya ven que el daño es insano el que podemos ir consiguiendo con lo que es IL. Mi L no tiene la mejor build de todas. Es una build decente, sí. Pero no tiene la mejor build de todas. Puede aún maximizarse y conseguirse mucho más daño. Pero bueno. Vámonos por acá. Y aquí ya es un poquito más corto, ¿no? Acá el tema de tornillo mierta teniendo en cuenta que eh, tenemos algunos créditos, que me olvidé que al ver los créditos son por acá. Casi 400, pues no viene nada mal. No rompan esas cositas, pues quizá ERTA les dé uno del al momento de romper un objeto, pues podemos recibir cositas de vuelta, pero no. Vamos a ver qué bendiciones nos da tornillo. Este es muy bueno, la verdad, para qué mentir. Este no me conviene. Ya, este de cacería es muy bueno simplemente para infligir mucho más daño. Más probabilidad, más daño crítico. Estamos bien, así que vámonos por ahí. Tenemos lo que son los puntos de técnica, que es lo que más me importaba para iniciar seguro. Así que eso la verdad me, me alegra, me alegra bastante. Vámonos obviamente por aquí. Quizás se enojen en nivel 3, pero no hay ningún problema. Esta última parte, ya no creo que voy a hacer cortes. 26 minutitos, vámonos y nos a la media hora de video. Ya ven que como tal, no ha sido mucho gameplay. No hemos devorado mucho en lo que es, como les digo, en el gameplay, no ha sido más, más un poco explicaciones al principio para que sepan cómo desbloquear la vía. Eh, para desbloquear otras vías, creo que ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir. Solo necesitan, ¿cómo se llama?, seguir jugando. Literalmente, no miento. Sigan jugando, vayan desbloqueando vías con las misiones. Una vez lo hagan, se van a ir desbloqueando lo que son, pues, sus... ¿Cómo se llama? Su... Sus respectivas habilidad Perfecto. Esto es God. Esto es God. Sus respectivas pues vías nuevas. Ya sea de reminiscencia, de abundancia y así. Lo repito, para aquel que ha llegado hasta por acá. Lo vuelvo a tener en su cabecita. ¿En serio dorado? No. Pues bueno. Eh, esto no me sirve mucho. Me dieron lo mismo. Vamos a la nueva propagación. No tengo como se llama, como pueden ver. Muchos créditos. Así que. Un poco malo, la verdad. Por si tuviera que pelear, pues pongo mínimo locha. Usualmente aquí me pueden hacer pelear o directamente bendiciones. Pues puede ser bendiciones, ¿no? Eh, aumentar la defensa tras curar. O okay, que cuando mi. Uy, mi probabilidad crítica se exceda. O no tengo más daño crítico. Esto hubiera sido God. No lo voy a mentir. Exultación, no me viene mal, pero voy a elegir obviamente el de acá. Más daño. Combinar cositas con cacería con propagación. Ya, vieron, ya vimos que conseguimos 2 millones de daño. Aquí podemos conseguir fácil más. Podemos conseguir hasta casi di, con suerte. Si tuviera un poco mejor vuelo, hasta, si, hasta 3 millones, 4 millones. Si se. Uy, oh, me cagaste. Y voy a seleccionar arriba. Vámonos, propagación. Ya abajo. Si ya se enoja, tiene problemas. Va a enojar hasta el 2. ¿no? Eso es, básicamente va a infligir más daño. Por si acaso tuviera que pelear. Es un poco random. Voy a perder vida. No hay ningún problema de perderla. Que se mejore. Pues perfecto. El tema de las esporas hasta tres veces no está nada mal. Uy, ahí le cae un poquito. Pero bueno, no hay problema. Uy, dorado. Esto es bueno y malo. Si hubiera servido antes, me hubiera servido. Ahorita, eh, para qué mentir, no me sirva. Pero bueno, ya, ya la seleccioné. ¿Puedo a abandonar? Voy a abandonar. Son 20, 150. Con fe mejoro una o dos bendiciones de una estrella, pero mejoro algo, ¿no? Al menos, al menos mejoro algo. Vamos por aquí y ahí tengo para curarme. Perfecto. 150. Uy, mira, por dos cositas no voy a poder mejorar uno dorado. Bueno, vámonos con destrucción. Quizá por aquí hay alguno que me convenga. Esto de no morir lo puse porque literalmente no deseo, no deseo volver a. Voy a asegurármelo mejorando las cosas, creo que de, de... ¿Ves? Esto es lo que mencioné, ¿ves? Reducción de daño. Esto es muy bueno. Me hubiera gustado mejorar el aquí, el 10, porque ya no sé un 1% de mi vida, sino un 10%. Esto es hermoso, gente. Es hermoso. Por tema de supervivencia. Pero bueno, mejoraré, mejoraré justamente el de acá. El de la defensa. Necesito defensa, no necesito que me one no quiero bloopers, la verdad. Quiero estar seguro de lo que estoy haciendo, así que selecciono lo que debo seleccionar. Y bueno, esto me da un poco igual porque bueno, no hay qué cosa seleccionar. Vámonos contra los, nivel de disrupción 3. Por si acaso, cuando entras a confusión de plano, para los que tengan alguna misión de esa, es justamente eso: que llega a cero y empiezas a enojar al enemigo. Tenemos, tengamos en cuenta esto: si retraso más tu acción al romper su firmeza. Y bueno, tener habilidad física que no me sirve en este caso porque no estoy yendo con Clara. Empezamos. Y que sea lo que el de arriba desee. No, mostré un poco las bendiciones, pero créanme que en general... Todo lo de propagación que puedan elegir, van a elegir. Solo lo que siempre les menciono, la supervivencia. De hecho, ahí estaba mostrando las bendiciones que he tenido. Quizá no cada una, pero bueno. No, tampoco saqué todas las bendiciones de propagación. Eh, con esta vía es muy fácil hacerlo, pero no lo logré. Aquí no meto la ultimate por lo siguiente. Como tengo elodón 2, gracias a que yo ya tengo de base elodón 1. Al ultear mi acción se va a adelantar. Ya pueden ver que arriba acá a la izquierda ya está mi acción ahí el siguiente. De hecho, no tendría que haber ulteado porque mi acción ya se adelantaba. Porque al romper firmeza ya se adelanta. Tengo ultimate de nuevo. Y bueno, ya ven. <coughs> es jugar yo. 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 Bueno, jugar. Así es. Así es, gente. <laughs> Podría usar R y volver a jugar. Pero voy a guardármelo para básicamente no quemar mucho. Porque bueno, igual. ¿Qué va a pasar ahorita que voy a volver a jugar gracias a Lavronio? Vuelvo a jugar. Debería morir. De no morir. Me lo guardo la R igual. No hay problema. Se divide. Me inflige daño. Cuando vaya a volver a jugar este compa, hacia ahorita, volteo con locha. Y adelanto la acción. Volto con locha para curar a mis aliados. Acá, yo no meto R, tranquilidad, ya se está adelantando la acción, recordemos. Aquí puedo hacer esto, que es volver a adelantar la acción. Solo con un punto de habilidad. Tengo tres. Todo es siempre con cabeza. Aquí. No sé si mate a uno. Ok, mate a uno. Mate a dos. No ningún problema. La ulti esta creo que va a matarse al de la izquierda. Me gustaría que no lo haga. Bien, si no lo hace, se va a volver a adelantar mi acción. Recordemos que. Bueno, recupero la ulti. Y al recuperar la ulti vuelvo a jugar inmediatamente. Ahí fui un poquito lento. O bueno, no me permitió básicamente presionar la R antes de que atacara el enemigo. Pero bueno. Ya que le rompo firmeza, no hace su ataque adicional y sigo abusándolo, ¿no? Es lo mismo, siempre hacemos lo mismo. Reventamos. Y aquí nos calvamos un poco. Porque Locha no voy a tener su campo activo. Porque ya se va a disipar ahorita. No tengo ult de Locha, así que eso es malo. Pero bueno. Y aquí vamos a jugar un poco lo conservativo. ¿Cómo es eso? Voy a curarme. El campo no debería deshacerse. Perfecto. Un poquito acá, una básico. Tengo ultimate. Ya ven que el campo 8 no está activo, la repito, no está activo. Adelanto mi acción de chill. Ulteo por aquí. Para tener la chance de ya romper firmeza. Y vamos a jugar con el de arriba. Hago daño principalmente al, bueno, al objetivo al principal, ¿no? Vamos a ultear de nuevo para lanzar el ataque potenciado. Ok. Al matar a este bicho, yo voy a volver a obtener Ultimate. Así que voy a focusearlo a él de primeras. Presiona el 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ya. Mitigamos. Tanqueamos. Asumimos daño. Sin ningún problema. No le busco romper la firmeza al otro compa. Porque no está dentro de mis planes ya se adelantó no hay ningún problema ahorita es aguantar perfecto en esta ocasión si sí busco romper la firmeza ven que ahorita estoy atacando acá al medio con tal de que el golpe adicional o los golpes adicionales le vayan a él vuelvo a adelantarme yo lo que es la acción al romper su firmeza tengo cinco puntos de nuevo al matar al bicho este recordemos voy a volver a recuperar ultimate voy a volver a poder jugar Ok, como actual de la derecha no hay ningún problema No tengo que asumir Aquí, ya sea porque rompo firmeza O porque estoy jugando de nuevo Como se llama con lo que es la ultimate Ya que tengo el helodón 2 activo Pues estaría volviendo a entrar Voy a voltear esta vez acá a la derecha Para ir preparando ¿cómo se llama la firmeza del compa O si lo mato No lo mato, pues ya tengo la firmeza hecha Y aquí, sin ningún problema, pues rompo la firmeza de ambos gordos <coughs> Ahora, me llegaron al poto los enemigos. Y me la voy a fumigar. ¿Entiendes fumigar? Son bichos. Soy, soy comediante, gente. Y bueno, dicho y hecho. Reventados. Reventadísimos. Quizá, sé que no muchos van a poder tener el Odón 2 de IL. Y es un poco abuso lo que he hecho. Pero en vez de usar la Ultimate como yo. Lo que ustedes tendrían que usar es la R. Ya vieron que al final tuve R por mucho tiempo. Y si seleccionan lo mismo que yo he seleccionado. De obtener pues, más energía de la resonancia. Con lo que justamente es las resonancias. Cuando tienen pues, cierta cantidad de bendiciones de propagación. Cada que ustedes maten a un enemigo. Van a recuperar más energía. Cada acción que hagan va a darle más energía. Entonces toda esa sinergia. Simplemente va a hacer que tengan energía rápido. Cada acción de hecho del enemigo o tuya. Que las últimas y todos esos adicionales. Cuenta para sumar energía. Es bastante fácil entre comillas, no ya pueden ver lo hemos logrado superar. No es complicado, lo único que sí, con cabeza las acciones. y sobre todo, quieren jugarlo así a lo seguro, como yo estaba viendo, de rompo firmeza aquí, me adelanta mi acción. Que hago aquí, que hago allá, muy fácil. Sin más, loquitos, ya saben que si tienen pues dudas, pueden dejarlo en los comentarios. Estoy atento ahí de verlo. 16, 34 bendiciones. Las importantes de la destrucción las he tenido. Las importantes de abundancia las he tenido. Y bueno, la importante de conservación. No se mejoró. Así que tan relevante no fue. Pero bueno, ayudaba en algo. También la tuve. Sin más, lo dicho. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que estamos pues, todos los días acá grabándoles sus videitos respectivos. Sé que se están viendo un poquito oscuro, pero bueno, si ya está haciendo de noche. Y ya en unas horas pues ya tocaría lo que es pues, su directo de ustedes. Ya saben que esta noche vamos a estar haciendo pues mi vocación con los nuevos enemigos. Van a ver ahí, acompáñenme a ver si sufro o no. Espero que ustedes pues, tengan suerte y hayan podido sacar la mayor cantidad de estrellas pues, de las últimas, eh, digamos, pues, guías o cositas que hice de vocación. Sin más, loquitos, soy Ogueto de Pollo. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos y adiós.